Bolas. S339 de Gibson, espectacular guitarra. Nunca había tocado una de estas. Había tocado la S335 hace muchos años. Un tono espectacular con este Roland Shores. Ese sonido clean está espectacular. Bella. Limpio, cristalino. Está hermoso. Buenos armónicos. Comodidad, mástil está espectacular. Muy buena dinámica. James. Bueno, yo estoy con una Les Paul Standard Faded, hecha en USA. No pesa tanto como uno creería. Es cierto. Aunque casi no la saco de la caja. ¿Y es el fit? Sí, parce, no, está una como pueden ver, está hermosa por detrás. Tote. Se toca sola, es que lo más lindo es poder vibrar. No, sí. Vibrar sin sufrir. Sí, o sea, esta escala de esta vaina es brutal. Estoy esperando es ponerle candela para sonar esta como se merece. Peace, Aaron, muchos peace. A mí me tocó el gusto y el sabor sote de disfrutarme esta Epiphone. Esta es una Les Paul estándar, la versión del parcero Slash. Muy cómoda, tiene ese diapasón delicioso que es el intermedio entre el ancho de una de los 50s y no tan delgado como una de los 60s, con sus alnicos Pro. Muy suave. Y huele como tiene que oler una guitarra. A perfección. Muy bonitas las tres. Hola, ¿qué tal? Yo soy Blair, estoy al lado de dos parceros y guitarristas bien azarosos de la ciudad de Medellín. John Bolaños, guitarrista, su banda más famosa, Tráfico Sur. Y este parcero, el James, guitarrista de la banda de mis amores, Ecchimosis. No, vamos a hablar de estas tres guitarras, vamos a compartirles por qué nos gustan, porque es una buena opción a la hora de comprar un instrumento musical o marca Gibson, si está el presupuesto y el cupo en la tarjeta de crédito, y una Epiphone, que yo sé que no es económica, pero también es muy buena opción para, yo creo, para un guitarrista intermedio. Pero para lo que hace sí es muy económica. Sí, es una muy buena guitarra. De hecho, empecemos por esta. Me tocó, gracias a Dios, tocar esta guitarra. Es una bella Epiphone Les Paul Gold Top. Es como el Gold Top que ha hecho popular Slash. Imagino que todos saben quién es Slash y en qué banda ha tocado. Es una guitarra cómoda, es una guitarra versátil. Tiene en su configuración dos micrófonos tipo humbucker que no permiten o no dan la posibilidad de ponerlo en single coil. O sea, que se convierta en un sonido más brillante y un poco más ruidoso, cosa que me alegra porque yo soy amante de los micrófonos humbuckers, no como otras personas que hay. ¿Cierto? Tiene pues sus dos volúmenes, sus dos tonos para poner el sonido más opaco, más brillante, selector de tres posiciones, viene en acabado brillante, muy bonito y muy, llamémoslo, aerodinámico, porque no es el tipo de barniz que a veces tienen estas guitarras, como que cuando vos pasas la mano se pega, se te frena. Se pelle. Sí. Esto sobre es, todo nuevas, weón, que no tienen nuevas. La grasita. Sí, entonces esta está muy cómoda el diapasón. Es una guitarra para tocar, así sea la referencia de Slash, una guitarra para tocar cualquier género. Pues ahorita tocamos algo de Guns N' Roses, pero también podríamos tocar algo como... Cierto, una guitarra muy versátil. ¿Qué más les cuento? Ah, bueno, tiene las clavijas clásicas de Gibson Deluxe, que son muy, para mi gusto, son muy estables. Y viene firmada por Slash aquí atrás. ¿Dónde? Aquí, acá el zoom. Ahí está la firma de Slash. Pero realmente es una calcomanía de la firma de Slash, pero ahí está. Pero ahí está. Viene con estuche duro y es una muy buena opción, como les decía, o para un guitarrista principiante, o para un guitarrista intermedio, e incluso para un guitarrista profesional, porque realmente el sonido de la guitarra se acerca mucho a una Gibson de las que ha usado Slash alrededor de su vida. Los escucho, muchachos. Bueno, a mí me tocó en esta ocasión esta Gibson ES-339, está espectacular, muy cómoda,
El radio del diapasón está espectacular, muy cómodo, muy liviana, muy ergonómica. Me gusta mucho que tenga clavijas Grover, porque son muy precisas en la afinación. Seguimos con Tunomatic, dos humbuckers, selector de tres posiciones, volumen para cada humbucker y tono para cada humbucker. La acción está espectacular, el tono, pues es una guitarra ideal para tocar jazz, blues, pop, rock and roll y, bueno, lo que te imagines, rock en español. Tiene un tono hermoso. Un clean espectacular. Y el color está... Nunca había visto una Gibson de este color. Está hermoso. No, me encantó. Entonces, si tú eres un guitarrista que te gusta tocar con buenas guitarras y tener un sonido muy pro, esta es una gran opción. En este momento no tenemos precios de las guitarras, realmente. Eso, los precios los podrán consultar pues, en la página de Musical Cedar, tmmusic.co. Ahí pueden encontrar el costo de la guitarra. Como lo decía John, también es una guitarra muy versátil. Tiene algo que es como heredado de la historia o de guitarras antiguas, y es que su construcción, a diferencia de estas, que es en un cuerpo macizo de madera, esta es como con hueca. Semi-hollow. El término en inglés es semi-hollow. ¿Qué quiere decir semi-hollow? Que aquí en el centro tiene un pedazo de madera y en los lados es hueca, lo que genera una sonoridad bonita, pues como le decía. Muy limpia, una sonoridad muy bonita, y también la parte ergonómica. Esta es muy bien balanceada, esta guitarra. La acción está espectacular, muy cómoda, los bends suenan afinados. No niega ninguna nota, está muy bien planteada esta guitarra. Yo no, pues hace mucho tiempo no tocaba una guitarra de este estilo. La primera que toqué fue una ES-335, hace como unos 20 años. Estuve tocando con una de esas y desde eso no le prestaba mucha atención a estas guitarras, pero me encantó. Me encantaría tener una. Hable con Cedar, allá se la vende. Ya vamos a hablar con Cedar. Por ejemplo, para los que les interese, de pronto, si hay algún fan de, por decir algo, Foo Fighters o Queens of the Stone Age, ellos tocan con este tipo de guitarras, como para que se hagan de pronto una idea mental de cómo es el sonido de una guitarra con este corte clásico traído a los sonidos modernos. Entonces ahí les queda para que la estudien y pueden ir a algún local o almacén de Musical Cedar, creo que están del Poblado, y pueden ir a probar. Los chicos o todas las personas que trabajan en los almacenes son unos bacanes y seguro les van a dar la vueltica en la guitarra para que la toquen. Ahora vos, bueno, hablando de bizcocho. Como les dije, pues estoy con Gibson Les Paul Standard. Tengo aquí a mi traductor designado, porque como yo no soy tan friki, no sé bien las especificaciones. Simplemente sé que me encanta cómo suena. Entonces, bueno, como decía pues John, lo mismo, dos humbuckers, tenemos las tres posiciones, los dos volúmenes y tono. Pero me vas a decir qué humbuckers tiene. Ok, entonces, traduciéndole a este personaje, tiene dos micrófonos Bushwhackers, que son como unos de los micrófonos más representativos que ha tenido Gibson a través de su historia. Son unos micrófonos que no son de baja ganancia, pero tampoco son los de alta ganancia. Entonces, son muy versátiles a la hora de interpretar muchos géneros musicales. Tiene la escala pues corta, normal, como cualquier Gibson. Que es por lo que a todos nos gusta Gibson. Sí, porque tiene una escala corta, tiene un sonido como mediudo, nasal, tirando un poquito abajudo. El diapasón tiene el radio, pues el fretboard, el radio normal que tiene una Gibson, que es de 12 pulgadas, que no es muy filoso, pero tampoco es muy plano, entonces permite tocar como con mucho punch. Es en palo de rosa, eso sí lo sé. El cuerpo en caoba y el top en arce. En arce. Esta guitarra es una Les Paul estándar de los 50s. Gibson, como a través de la historia, ha patentado dos grosores de diapasón, el de los 50 y el de los 60. El de los 50 es un poco más grueso y el de los 60 es más delgado. Si esta guitarra fuera una de los 60, un tip para cuando miren de pronto una Gibson de estas colgada en alguna parte, y un tip para diferenciar si es 50 o 60 sin tener que tocar el diapasón, son las clavijas. Las guitarras Les Paul estándar, que tienen las clavijas así como con este cremita, son 50.
regularmente, y las que tienen las clavijas, así como esa, como la Gruber, normalmente son de los 60. Entonces, si vos estás en un almacén de Sears y la ves colgada y vos decís, ay, qué rico, dame una vuelta en una de los 50. Entonces ya sabe que está ahí colgada y la podría tocar. Tiene trastes de alpaca, estas incrustaciones son en madre perla. Realmente es una guitarra muy versátil y es la guitarra con que vienen tocando millones de guitarristas hace muchos años. La pueden encontrar pues también en los almacenes de Cedar. No sabemos el costo, sin embargo... En realidad están recién destapaditas. Están recién destapadas. Pueden ser guitarras de entre 10 y 12 millones de pesos, pero en Cedar a veces hacen descuenticos. Y fuera de eso tiene pues como el respaldo de Gibson Internacional en caso de que le pase alguna de las guitarras, pues, porque si de pronto no lo sabían, lo que es Epiphone, Gibson y Kramer, las tres marcas de guitarras hacen parte del círculo de Gibson Brands. Entonces digamos que todo el soporte que vos puedes tener para una Gibson, lo puedes tener para una Epiphone o para una Kramer si la tuviéramos acá. Estas guitarras técnicamente tienen un sustain increíble. La escala es 24 3/4, la tradicional de Gibson. Entonces, 24 3 cuartos es para nosotros aquí en Latinoamérica más o menos 63.5 centímetros de largo. ¿Qué es la escala del instrumento? Es la distancia que hay entre el nut, que es la parte superior de la guitarra, y el nut inferior, donde termina, acá. Entonces, esta medida de aquí a aquí es lo que determina la escala de la guitarra. Otro tip, entre más larga sea la escala, más brillante es el sonido de la guitarra. Entre más corta, más bajudo es el sonido. Más corpulento. Y más duro también si es más larga. Sí, también. Y más tensas las cuerdas. Por ejemplo, las Fender son de escala larga, por eso son un poquito más brillantes y más fuertes pues a la hora de atacar. Seguí, compadre. No, a mí me parece que el cuerpo que da estas guitarras y la gama de frecuencias que dan es bastante interesante. Inclusive pues en estudios de grabación que no he tenido la oportunidad de grabarlas, me gusta mucho cuando utilizamos, vamos a grabar hard rock o a clásicos, que a veces grabamos algunos covers para promoción de las bandas, pues utilizamos guitarras Gibson y es increíble por la escala, nos da más cuerpo, más fuerza, entonces es una muy buena elección para el rock and roll. Vamos a mostrarles, vamos a tocar algo y vamos a mostrarles que cualquier género musical podemos tocar en esas guitarras. Tócate la que te estaba estirando ahorita. Me libera. Una maravilla. En esto también se puede tocar esto.